El calado de tierra comprimida, como lo quisimos llamar CTC, surge en el curso de construcción sostenible que lo dicta el profesor Mauricio Bedoya, en el cual el proyecto final era realizar un proyecto de construcción pues, que aportara a la construcción sostenible en el medio. Inicialmente queríamos diseñar algo en tierra por todas sus propiedades y empezamos a investigar sobre qué había pues, en el medio que se hiciera con tierra. Encontramos que básicamente todo lo que se hacía eran cerramientos para la construcción, como es el sistema en tapia, el sistema en bareque y el sistema BTC, que es muy relacionado a nuestro proyecto. Entonces básicamente solo habían elementos para cerramientos, pero ningún elemento arquitectónico que nos pudiera ayudar a darle volúmenes a los edificios, a las casas, a elementos decorativos. Entonces de allí nace la idea para empezar a desarrollar el trabajo. La utilidad del CTC en la construcción básicamente es para hacer muros divisorios o muros de fachada, pues una doble piel para la fachada donde no se requiera un aislamiento completo de la intemperie, ya que el calado permite ventilación natural por su geometría. Permite que el 35% permite una translucidez de aproximadamente el 35% del área del área neta del calado. Entonces nos permite iluminación natural, ventilación natural y darle volumen y movimiento a las fachadas y a las edificaciones. Este elemento está construido de materiales básicos que podemos obtener muy fácilmente, como lo son la tierra, el agua y aditivos de la cal. Los materiales que conforman el calado tienen muy buen desempeño termoacústico, ya que por su eficiente desempeño logramos una disminución en el consumo energético y un aumento en el confort de los espacios. Además, el impacto social es muy alto, ya que por sus bajos costos puede ser implementado en viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Y la comunidad puede verse muy beneficiado de esto, ya que su aceptación es alta al tener ellos la posibilidad de participar en la construcción de este elemento. Una invitación muy especial para todos los estudiantes inquietos por la innovación, por la investigación, para que se inscriban al curso de construcción sostenible y podamos seguir construyendo ideas que le puedan aportar al país.